continuación iremos presentando todos los equipos uno a uno para que se echen su foto y los padres puedan echarle la foto también. Y empezaremos por la categoría más pequeña de la escuela, categoría bebé. Un fuerte aplauso para ellos. Delegado Pedro C. Gutiérrez.
Fisioterapeuta Francisco Javier González. Entrenador Floriano Sánchez. Director deportivo Basilio Zamora Tato. Un fuerte aplauso para todos los jugadores de la Escuela de Fútbol Base y el Atlético Villanueva. Damos paso al presidente de la Junta Gestora del Atlético Villanueva, Aurelio Tamaral, que nos ofrecerá unas palabras. Un aplauso para él. Muy buenas noches a todos. Agradecido de que estéis tanta gente aquí viéndonos y deseándonos mucha suerte porque la vamos a necesitar. Como miembro de... Vamos, yo no es que soy el presidente, soy uno más de los que nos hemos hecho cargo este año del equipo. Esperemos que lo hagamos bien y lo que queremos es que todos los equipos funcionen y que tengamos unos éxitos lo más grandes posible. Muchísimas gracias por venir aquí y nada más, no tengo nada más que decir. Que tengamos mucho éxito. Muchas gracias. También vamos a invitar a que venga el entrenador del Atlético Villanueva, Floriano Sánchez Díaz. Hola, buenas noches. Al principio agradeceros que estéis todos aquí, ¿no? Para ver lo que son los equipos de la Escuela de Villanueva de Córdoba. Y luego en tema deportivo, pues aseguraros de que el equipo va a estar siempre lo más alto posible, de que gracias a toda la escuela y todos los entrenadores que llevamos formando jugadores, este año tenemos este equipo, ¿no? Que aunque sean todos de Villanueva, de Córdoba, tenemos un equipo que seguramente nos va a hacer disfrutar de muchas cosas este año. Muchas gracias. Llamamos también al director de la Escuela de Fútbol Base, Bartolomé Arévalo Tamaral. Un aplauso. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo otro año más a la presentación de tanto de la escuela como del club. Y nada, deciros a los padres que bueno, esperamos que este año mejoremos lo del año pasado. Si es verdad que aún no hemos montado la escuela en un equipo más, tenemos un alevín y bueno, creo que le daremos un salto de calidad. Mencionar al equipo femenino que por primera vez ha sido campeón de Copa aquí en la Federación Cordobesa y creo que se merecen un aplauso, tanto ellas como todos. Escapar la oportunidad de agradecer los años que bueno, que ha estado aquí con nosotros durante 30 años, ha sido director, presidente, de todo ha sido nuestro padre deportivo y bueno, el padre de todos los que estamos aquí, porque estamos todos aquí, y te deseo lo mejor, que te vaya muy bien, Francisco, y un fuerte aplauso para Francisco Bernal, que se lo merece mucho. Y sin más, despediros y nada, esperemos que este año tanto los equipos del club como los equipos de la escuela tengamos éxito, sobre todo en los equipos de la escuela, que los eduquemos a través del deporte que nos gusta, que es el fútbol. Muchas gracias y buenas noches. Damos paso también a nuestro concejal de deportes, Gabriel Duque Moreno, para darnos unas palabras. Un aplauso para él. Hola, buenas noches. Nada, decir que desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando al fútbol porque no hay nada más que ver la cantidad de niños y de jóvenes que se dedican a este deporte. Y nada, desearle la mayor de las suertes en todas las categorías en las que participen. Dar la enhorabuena al equipo femenino por ser campeón de la Copa Diputación esta pasada temporada. Mencionar también que parece que se ha saltado en el listado a Juan de, jugador del Atlético Villanueva Senior. Y nada más, decir a los padres que a partir del martes pueden recoger la hoja de inscripción de los niños en la portería del Ayuntamiento. Muchas gracias
y disfruten de lo que queda de noche. Sabes que para mí ha sido siempre un ejemplo a seguir, creo que eres uno de los grandes de la provincia de Córdoba y de Andalucía, he hecho mucho por el fútbol andaluz a través del fútbol de Villanueva de Córdoba y como ejemplo y uno de mis maestros pues siempre he dicho que gracias a ti soy ahora mismo el presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol porque tú me has enseñado los valores del fútbol base en nuestra provincia. Espero que lo pases bien este día y que ya te digo, no va a ser el único homenaje que recibas. Amigo Paco, enhorabuena por el homenaje tan merecido que vas a tener el próximo miércoles. Es una pena para nosotros no poder contar contigo en el día venidero en el fútbol cordobés, pero para nosotros ha sido un ejemplo a seguir en el fútbol de toda la comunidad del Valle de los Perroches. Me alegro y te felicito por este gran homenaje que te lo merece. Yo para finalizar este homenaje, para darte la enhorabuena en nombre de nuestra familia y desearte un feliz y merecidísimo descanso. No sin antes darte las gracias en nombre de todos por estos 35 años de dedicación en cuerpo y alma al deporte, por tu saber hacer, pero sobre todo por tu dedicación a la cantera, a esos pequeños y jóvenes que hoy ya son presentes y algún día será nuestro futuro. Por dejarnos el listón tan alto, por ser vivo ejemplo de dedicación, honestidad y humildad. Por esto y un millón de cosas más, gracias. Y ahora nos toca a nosotros, a tu familia, poder disfrutar de ti, esperemos que sea por muchísimos años más. Un beso enorme, mi papá. Thank you.
han sido muchas generaciones las que ha educado deportivamente y a las que se ha dedicado plenamente. Y nada, desearle lo mejor en su nueva etapa, dedicado a su familia. Y por eso, por cuestiones personales, pues se retiró y creo que le debemos mucho a aquel pueblo. Así que muchísimas gracias. Me había llenado de emoción. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, los que por desgracia no están, que dentro de mi corazón también están. Porque varias personas que han estado conmigo muchos años no están en este mundo. Yo, desde aquí, lo único que le deseo a toda esta juventud de la escuela municipal, pues que tengan mucha ilusión en hacer el deporte que ahora mismo les gusta, que es el fútbol. Y entonces, pues a ellos no perdéis nunca la ilusión. Una vez se jugará un poquito más, otra vez un poquito menos. Siempre habrá un día que llegue que ya sea uno ya el auténtico titular, porque va a llegar al primer equipo, que es lo que todo el mundo, pues cuando se tiene esta edad, es lo que quiere, llegar al primer equipo. A los del club, pues le digo lo mismo, desde los infantiles hasta el equipo senior, pasando por el femenino, que es un orgullo para nosotros, el trabajo de Bartolomé Bustos hay que reconocérselo, ¿eh? No es fácil, teniendo tan pocas niñas, no lo sé por qué no deben de apuntarse más para poder trabajar mejor, como al resto de los equipos. Al equipo senior, pues este año es todo de Villanueva, es un orgullo. También tenemos de fuera, pues, de Azuez y de Torrecampo, no creo que me tenga que olvidar de nadie, pero no, y de la venta del charco, es cierto. Pero son de allí, pero futbolísticamente se han criado aquí en la escuela de fútbol y luego pues han ido pasando por infantiles, cadetes, juveniles y ahora están en el equipo senior. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, hay que tener paciencia con el equipo, apoyarlo mucho, apoyar a todos los equipos. Principalmente el equipo más representativo que tenemos es el primero, ¿no? El equipo A va a participar en la primera Andaluza Senior. A Floriano, que tenga mucha ilusión. A su cuerpo técnico, igual, que tengan ilusión, que no se desanimen por los resultados. Los resultados al final, con un buen trabajo, se llega siempre a buen puerto. Y no me quiero extender más nada. Muchas gracias al ayuntamiento, muchas gracias a todos los ayuntamientos, a corporaciones que han estado anteriormente, por el apoyo que han prestado mientras que yo he sido primero directivo cuando entré en el año 81 y después cuando presidente del Atlético Villanueva, que fue a partir del año 91. Muchas gracias a todos, porque sin el apoyo de las instituciones esto no sería nada. Aquí no se puede, aquí no nos podemos mantener solamente con los socios y con la publicidad. Si no contamos con el apoyo del ayuntamiento, pues no hay absolutamente nada. Así que desde aquí le digo al amigo Gabriel que siga apostando por el fútbol, por todos los deportes, pero yo que he pedido siempre el fútbol, yo voy a pedir para lo mío, que es el fútbol. Está hablando mi buen amigo Pablo Lozano, vicepresidente de la Federación Andaluza y también ahora presidente de la Federación Cordobesa. Él habla, lo sé de corazón, porque hace muchos años que nos conocemos. Le doy las gracias por las palabras que ha tenido hacia mí. Igual que a Manolo Rodríguez, Rodri, como nosotros le decimos futbolísticamente, igual, ha sido siempre secretario de la Federación Cordobesa desde que yo lo conozco. He tenido, pues, muchas discusiones, porque es tan cabezorro como yo. Yo no soy tampoco ninguna persona fácil de llevar, pero de buen corazón. Y al final hemos terminado siempre dando un abrazo. Y al fútbol de Villanueva, Manolo lo ha apoyado mucho, mucho. Aunque haya gente que diga, bueno, es que si no tienen un apoyo federativo igual hacia un club, no vamos a ningún lado. Por eso digo, a todas las instituciones son importantísimas. Y nada más, no quiero ser cansado. Gracias a ustedes por haber estado aquí en la presentación de todos los equipos de nuestro pueblo. Y nada más, y por escucharme a mí. Que sea un buen mitin. Venga. Muchas gracias.
gracias a todos por su asistencia y buenas noches. Bueno, aquí estamos con Bartolomé Arévalo, director de la Escuela Deportiva. ¿Cómo la presentación se ha dado hoy? ¿Cómo se afronta este año la Escuela Deportiva, Bartolomé? Bueno, pues con nuevos retos, nuevos equipos. Este año tenemos un equipo más, creo que con el equipo representativo, digamos, de lo que es la Escuela Municipal de Fútbol. Va a participar en la provincial. Nunca antes había participado un equipo en la provincial, en categoría Levín. Creemos que con eso le damos un salto de calidad al equipo. Y luego, pues, tenemos también pues todos los equipos demás. Creo que alrededor de con las niñas, con el equipo femenino, andaremos entre unos 170, 180 jugadores, lo que este año pues tendremos en la escuela. Y bueno, creo que para un pueblo que por desgracia está decreciendo, creo que es importante que todas las semanas durante todo el año pues el campo tenga vida. Bueno, y la principal novedad, como has dicho, que este año la Levín y todo van a estar en categoría provincial, ¿no? Tercera y cuarta andaluza, ¿no? Pues sí, van a estar en lo que es la tercera, que es la categoría provincial, y luego la cuarta, que es la categoría aquí de la Mancomunidad, que bueno, vamos a hacer eso, y luego otro equipo más que va a jugar en el CEIFA. Creo que los alevines pues les vamos a dar participación a todos, donde todos van a jugar, y creemos que eso que es importante, porque luego ya les viene un salto importante, que es al fútbol 11, que es al fútbol infantil, que bueno, que luego se les nota a los niños que ese primer año lo pasan la verdad realmente mal. Bueno, Bartolomé, el año pasado tuvimos el evento aquí del Mundialito, aparte me imagino que seguiremos participando los niños en los distintos eventos que haga el CEIFA. Por supuesto, siempre que estamos nosotros seguimos adheridos a la Escuela de Fútbol de Andalucía, seguimos trabajando con ellos. Este año no habrá mundialito aquí en Villanueva, bueno, ya hubo el año pasado, creo que fue un reto importante. Y luego pues este año pues quizás sobre principios de último de mayo, final, principios de junio, pues quizás sí que se haga un torneo de un nivel que bueno, ahí lo estamos madurando, pero bueno, lo dejamos porque tenemos que madurarlo primero. Bueno, pues muchas gracias, Bartolomé. Venga, suerte para la escuela gracias, esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues aquí estamos con Florero Sánchez, entrenador del equipo senior del Atlético Villanueva. La presentación ya ha empezado, el equipo ya ha empezado a arrancar. Llevamos ya 3 partidos pretemporada. ¿Cómo va yendo el equipo, Florero? Sí, la verdad que el equipo todavía está mucho en construcción. Tenemos todavía muchas bajas, tenemos mucha gente todavía de vacaciones, ¿no? La verdad que con el equipo al completo todavía no hemos podido trabajar, todavía de las 11 que estamos sacando habitualmente, todavía tenemos que incorporar un par de piezas a otras muy importantes para el equipo, ¿no? Y por lo tanto, bien, estoy contento con el trabajo que se está realizando, el equipo está bien, solo tiene ahora mismo lo que haya margen de mejora, y la verdad que contento con lo que se está haciendo ahora mismo más o menos en pretemporada. Bueno, ¿y de qué resta pretemporada? 3 partidos lo que va quedando antes del 18 de septiembre, ¿no? Sí, todavía nos queda lo que es Peñarroya, que jugamos mañana a las 8, nos queda Peñarroya, que nos devuelve la visita aquí a las 8 y media en el campo de fútbol, y luego cerramos la pretemporada el día de septiembre contra Cardeña, ¿no? Y a esperar el día 18 nuestra visita allí a Montilla. Bueno, Florano, ¿cómo está viendo el equipo? ¿Físicamente cómo va viendo? ¿Va cogiendo el equipo el ritmo necesario? Sí, el equipo físicamente, la verdad que yo lo veo mejor de lo que me esperaba, ¿no? Se está trabajando muy bien, lo que por supuesto ahora mismo en pretemporada, al tener tan poca hora de entrenamiento, pues nos tenemos que basar ahora mucho en lo físico, ¿no? Y nos queda mucho todavía que mejorar en los aspectos tácticos, pero bueno, eso ahora mismo es normal, ¿no? Que estas 2 o 3 semanillas que llevamos hay que ceñirse en físico, ¿no? Y ahora, por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Solo nos queda margen de mejora. Cuando de aquí al inicio de liga seguimos trabajando todo lo que son los aspectos tácticos, tenemos un equipo muy joven, un equipo que hay que apostar mucho por él, que hay que tener paciencia con él, pero que hay que tener una cosa clara, que este equipo nos va a dar mucha alegría, porque es un equipo muy joven, un equipo muy bueno, y que sí es cierto que estamos, para lo que estamos acostumbrados aquí en Villanueva, ¿no? De tener gente más veterana, gente con otro nivel, ¿no? Pero que esta gente no hay que desmerecerla, y que nos va a dar mucha alegría seguro este año. Bueno, lo han dicho en la presentación, equipo local, también estás contando con algún juvenil, y buena pinta están dando buena pinta con unos jugadores, ¿no? De los que están de la cantera. Sí, por supuesto, ¿no? La suerte también que tengo es que vengo de toda la base, ¿no? De entre las cadetes, entre las juveniles, por lo tanto conozco a todos los futbolistas con los que puedo contar, que son mayores de 15 años, y la verdad que se está contando con un jugador de 15 años, que es cadete, que está a un buen nivel, se está contando con juveniles, ¿no? Y ahí es lo que nos queda, ¿no? En estos tiempos, por desgracia o por suerte, ¿no? Tenemos una grandísima cantera que no se pueden traer futbolistas de fuera, y hay que apostar por la gente de casa, que para eso también yo cuando he estado, ¿no?
y la gente que está ahora se trabaja tanto por la escuela de Villanueva. Bueno, Floriano, hemos tenido aquí unas pocas vueltas hasta que se ha creado por fin la categoría, primero 13 equipos, después 16. Se ve un poquito ya cercano el enfrentamiento con Tamontilla, ¿no? ¿Cómo al final la categoría, cómo se ha quedado configurada, cómo la ves? Sí, la categoría, la verdad que al principio con 13 equipos, una primera categoría, ¿no? Como esta de Córdoba, la verdad que con 13 equipos se quedaba muy, muy, muy coja, ¿no? Se quedaba demasiado competitiva por la gente que quiere ascender, por la gente que descendía, ¿no? Y la verdad que ahora con 16 equipos se ha quedado una grandísima categoría, se ha quedado una categoría muy fuerte, una categoría donde se van a ver muy buenos partidos de fútbol. Y yo la verdad que estoy muy contento. Sí, pero el debut siempre gusta en casa, ¿no, Floriano? Aunque esta visitamos, yo creo, uno de los favoritos con Montilla, ¿no? Sí, la verdad que con el debut no estoy descontento, ¿no? La verdad que me gusta el debut, a un equipo de los aspirantes todavía al ascenso, jugamos fuera de casa, y la verdad que para mí, sinceramente, si me tengo que elegir para enfrentarme con el Montilla, elijo el calendario, ¿no? Porque a un equipo que a lo mejor todavía no lo encontramos del todo al 100% rodado, el equipo nuestro está igual, ¿no? A lo mejor a jugar aquí en casa el primer partido tiene más presión de la cuenta, como se pudo ver, por desgracia, aquí el partido contra el Pozo Blanco en la primera parte, que el equipo tuvo demasiada presión debido a eso, ¿no? A la edad. Por lo tanto, a mí el debut, la verdad que estoy bastante contento con poder jugar en casa de Montilla. Bueno, Floriano, desde que se creó el Atlético Villanueva, al principio derbis con Villalarto, luego cuando seguimos Andaluza, derbis con el Pozo Blanco, este año otro derbi contra el Cardeña, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que es bonito, esto del fútbol es bonito, siempre, por supuesto, con deportividad, ¿no? Pero siempre tienes que tener algún equipo que siempre que te juega un poquito más, ¿no? De sentimiento, de ilusión, ¿no? Y la verdad que seguramente con nuestro amigo Javi este año y otros muchos amigos que tenemos también allí, vamos a disfrutar en esos dos partidos. Bueno, pues mucha suerte, Floriano, para lo que queda de pretemporada y ya esperar ya 18 que salgamos con una victoria, ¿no? Muchas gracias y sobre todo, ya lo he dicho, ¿no? Decirle a la afición que de verdad, ¿no? Que apoya al equipo, que aunque vea que es un equipo joven, que es un equipo que todavía le falta por limar muchas cosas, ¿no? Como es normal a esta altura de temporada todavía, pero que no se desilusionen con ellos, que vamos a trabajar muchísimo para estar en la zona alta de la clasificación, que lo apoye, que lo anime y que cuando acabe el año ojalá y podamos tener alguna alegría importante. Bueno, pues aquí estamos con el gran protagonista, creo, aparte de la presentación de toda la escuela de fútbol base, Francisco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bonito homenaje que está dedicado la afición, la escuela, ¿cómo te has sentido, Francisco? Bueno, pues en primer lugar no me lo esperaba, no sabía nada, no sabía nada de nadie, me había ni por casualidad había salido así muchas veces que sin querer dice las cosas, ni por parte en el tema de ayuntamiento, ni de club, ni de escuela, incluso ni de mi familia incluido, porque ellos también han tenido un homenaje hacia mí. Mi hija, que no estaba aquí, que ha sido lo que más dolido, no ha podido estar, pero bueno, ha dedicado unas palabras y eso para mí se me ha puesto la carne de gallina. Sí, un reconocimiento, Francisco, que hemos visto del presidente, de Pablo, del secretario, de los niños haciéndote el pasillo, es una cosa, hombre, muy emocionante, ¿no, Francisco? Pues sí, sí, muy emocionante, desde luego que sí, porque a nivel de las instituciones federativas, Pablo Lozano, pues un gran amigo mío de hace muchos años, y Manolo Rodríguez, Rodri, en el fútbol, que ha sido el secretario de la federación, que es el ha sido porque ya ha ascendido, ya, como yo digo, ya ha ascendido otro paso más, y igual, ¿no? Personas que conoces de muchos años, que te tienen mucho cariño, mucho aprecio, hemos discutido muchas veces, pero son discusiones que cada uno mira sus propios intereses y son muy buenos amigos míos. Bueno, Francisco, nosotros ya tuvimos la ocasión de iluminar a Carmonilla hoy a ti. Dos personas que han vivido el fútbol, muchos años de dedicación, tú que casi 35 años vinculado al fútbol, muchos recuerdos te van a llevar del fútbol, ¿no? Muchos, muchos. Bueno, muchísimos, ¿no? Bueno, Carmonilla es una persona entrañable, ese señor sí que es un señor en el fútbol, sí que ha dedicado su vida entera al fútbol, porque todavía estando como está, sigue viniendo, lo sigue viviendo, lo vive, pero lo vive de corazón, ¿no? Otras personas hablamos mucho, pero no lo vivimos. Y yo a él le tengo muchísimo respeto, siempre. Además, él lo sabe, que yo le he guardado un respeto inmenso. Y en muchas cosas, pues me he fijado en él, porque hay que aprender también de las personas que han hecho una gran labor en el deporte en Villanueva. Bueno, Francisco, este año ya tiene que dejar el Atlético en Villanueva Prometido de Salud. ¿Cómo sigues? ¿Cómo andas? Bueno, esto es lo que, el problema que yo tengo, pues
no es una cosa que es curativa. Unos días estás mejor, otros días estás peor, pero hoy no me duele nada. Hoy lo que tengo todo son más que palabras de agradecimiento a todos ellos, a todas estas personas que han estado aquí en el campo de deportes. El aplauso, te llega dentro del corazón. Y sobre todo, yo digo que las personas que parecemos que somos muy burros, tenemos el corazón mucho más blando. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ellos, a las personas que han hecho este homenaje que me han dado esta tarde aquí, a los niños, a los mayores, a todos los equipos de Villanueva, que tengan mucha suerte y que luchen por los colores suyos, el color rojo y azul. Eso es el color más entrañable de este pueblo en el deporte. Yo no digo que las demás escuelas deportivas no tengan, pero yo, que me perdonen, pero yo miro nada más que para el fútbol. Soy hombre de fútbol, me gusta asistir a los eventos que hay de las otras escuelas que hay, de los otros equipos que hay, pero el fútbol es lo que llevo dentro y yo vivo, he vivido y vivo de fútbol en mi vida particular. Eso es lo que más llevo. Bueno, Francisco, y sigue habiendo muchos niños, como hemos visto en la presentación, ¿no? Todavía vemos que sigue habiendo futuro para el fútbol. Sí, hombre, siempre. Aquí en Villanueva el fútbol es el deporte rey en toda España, ¿no? Pero aquí en Villanueva, pues ese es el deporte rey. Yo me alegro muchísimo de ver los bebés, pues niños de 4 años, pues es una maravilla verlos. ¿Ves? Porque eso es que es la sangre viva de ver. No hay una mala fe, no hay absolutamente nada. No lo ves como han salido al campo, salían saltando, salían brincando, no hacían más que buscar a los padres en la grada, a los padres, los abuelos, los tíos. Estaban más pendientes de eso. Eso es, para ellos esta noche no duermen de lo que ha hecho, porque yo llevo muchos años. No fui el primer presidente de la escuela de fútbol, porque fue Antonio Rodríguez Ballesteros, pero sí que fui el fundador de la escuela, ¿no? Entonces eso lo llevamos dentro, y para mí la escuela es mi mayor orgullo, porque de ahí ahora mismo estos niños que en el equipo senior ven lo que hay, han pasado todos por la escuela. Todos han pasado por la escuela de fútbol, pero tanto el muchacho de Azuer, de La Venta, el de Torrecampo, los dos de Torrecampo, Miguel y Juana, todos han pasado por la escuela de fútbol, y yo, para mí, son de aquí, de Villanueva, que vivan, hayan nacido en otro sitio, pero son de Villanueva, y eso me llena mucho de orgullo. Y todos los demás que están ahí, que son aquí del pueblo, todos han pasado por la escuela. Y esa es la única manera que se pueda sostener el fútbol en Villanueva de Córdoba. Que no nos engañemos de querer estar ni en tercera, ni en la otra, ni en la otra, ni en la otra. Villanueva somos lo que somos, estamos lo que estamos y tenemos lo que tenemos. Bueno, Francisco, te vas pero dejando los cimientos. Desde que empezaste buscando niños en la escuela, y muchos, como tú dices, muchos los monitores, entrenadores, lo has dirigido tú. Y como dice el equipo senior, has dejado, todo de la localidad. Eso es siempre un orgullo. Pues sí, ya te vuelvo a decir que eso es un orgullo para Villanueva tener tantos. Yo no digo, porque estos años últimos hemos tenido gente de fuera, y bueno, pues hemos tenido 4 o 5 futbolistas y punto, porque tenía que ayudar al primer equipo, porque la categoría donde estábamos el año pasado y hace 2 años, hombre, sin menospreciar esta, no tiene nada que ver, ¿no? Jugar con equipos de Sevilla es muy complicado. Son poblaciones inmensas de grandes, pueblos muy cercanos, nosotros estábamos muy, muy lejos de todo. Y vuelvo a decir, gracias al ayuntamiento, gracias a las corporaciones municipales, porque sin ellos no podíamos haber ni soñado poder estar en esa categoría. Bueno, y Francisco, aunque ahora ya no estés vinculado a la presidencia, pero un hombre de fútbol como tú, seguramente lo sigamos viendo en el municipal, ¿no? De otra manera. No, yo por supuesto que voy a venir al fútbol. Yo no dejo el fútbol, si el fútbol es mi vida. El fútbol es mi vida. Lo único que pasa es que yo tengo también un trabajo, tengo una familia, que le he dedicado el tiempo mayor posible a ellos, pero ha sido siempre muy poco, ¿no? Y sobre todo mi familia, eso, lo que se puede decir, que lo que han aguantado conmigo, con no poder estar con ellos, eso, mira, yo me iba a ver a mi hija y le decía, a lo mejor me iba el jueves o el viernes, y le decía, el domingo por la mañana, todo lo más tarde, tengo que estar en Villanueva, ¿eh? Y mi mujer, es que es muy, muy complicado. Eso, a cualquier hombre que le pregunten, pues a ver si sería capaz cualquier mujer de aguantar, ¿no? Yo por eso, la mujer de Bartolomé Carmonilla, la Mari, la pobre, por desgracia, tiene una enfermedad bastante fastidiada,
y lo que ha aguantado la Mari, yo la comparo como mi mujer. Mi mujer es igual, nunca jamás se ha metido conmigo por el fútbol. Al revés, la última vez que me he llegado a presentar para presidente, ella ha sido la que me ha obligado. Pero me ha obligado porque fundamos la escuela de fútbol y dice, eso es tuyo, es parte tuya, lo vas a dejar ahora. Ya está, yo a mi mujer y a mi hijo, el máximo agradecimiento y ahora pues la máxima dedicación que pueda, pues se la voy a dedicar a ellos. Bueno, Francisco, como ha dicho ahora tu hija, lo que tienes que ahora es disfrutar, descansar, disfrutar de la familia. Y lo que quieras decir, aquí te das la cámara de Villanueva de Córdoba, para lo que quieras decir, Francisco. Bueno, pues yo, lo que he dicho anteriormente, muchas gracias a todo el mundo, a todos, y nada más. Muchas gracias y que sigan viniendo al fútbol y que apoyen al club, que a las personas que se han quedado el máximo apoyo, que la gente colabore haciéndose socios, que vengan a verlo, que vengan a ver a los que están aquí, que son todos de nuestro pueblo, y que no digamos, ah, esto es lo que tenemos, esto. No hay que menospreciar, tenemos que tener lo que podemos tener. Y esto es una buena cantera y con un buen entrenador como Floriano y su cuerpo técnico y la ilusión de ellos, pues verás cómo llegamos a buen puerto con este equipo. Que tengan mucha suerte. Vale, pues muchas gracias, Francisco, por tu dedicación al fútbol. Y desde aquí hemos despedido ya, desde el Municipal Villanueva de Córdoba. Buenas noches a todos y esperamos veros en los próximos partidos que haya del Atlético Villanueva.